busquen en Salmo 141. ¿Salmo? 141. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Poder en el Rey. Siempre hay que estar confiando de que el poderoso de Israel está con nosotros y que le damos gracias a Dios por estar en este lugar, en el parque. Porque estamos al aire libre y ahora pues tanta calor que hace en las casas. Y gracias a Dios porque estamos en este lugar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz. Cuando te invocare, suba mi oración delante de ti, con el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mi labio. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obra impía con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiere y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mirarán mis ojos. En ti he confiado, no desampararás mi alma, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de la trampa de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes mientras yo pasare adelante. Amén. Aquí nos dice la palabra de Dios que pasen los impíos delante, dice, y que Él pase, dice, sin ningún problema. Nosotros, por ser hijos de Dios, aún en nuestras dificultades, Dios obra a favor de nosotros, pero hay que creerlo, que Dios es un Dios poderoso. Vamos a orar para empezar esta reunión y vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Padre, buen Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre, estar en este lugar, Señor. Padre, buen Dios, te pido, Señor, por cada una de las personas, Padre, que están en este parque, Señor Jehová. Como los que me oyen, Señor, como los que no oyen, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendiga, Padre Celestial, a cada uno, Señor, de los que andan en este lugar, Padre Celestial. Te pido, Señor, que seas tú obrando, Padre buen Dios, en cada uno de ellos, Señor. Te pido que te glorifiques, Padre Celestial. Y te doy gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, presente, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor. Yo bendigo, Padre Celestial, a cada uno, Señor, de los que andan en este lugar, Padre, desde los niños hasta los ancianos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre buen Dios, bendice, Señor. Oh, Padre Celestial, te pido por este parque, Señor, que no sea usado, Padre, para vender drogas, Señor. Para usar drogas, Padre, o alcoholismo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por cada uno, Padre buen Dios. Te doy gracias, Señor, y te entregamos este tiempo, Padre buen Dios. Señor, te pido, Padre Celestial, oh, por toda enfermedad, Señor Jehová. Oh, reprendemos toda enfermedad, Señor Jehová. Y declaramos sanidad, Señor, de toda la gente alrededor,
Señor, y los que estamos en este lugar, Padre Celestial. Que tú vengas sanando toda enfermedad. Oh, Señor, te pido, Padre. Te pedimos, Señor, por mi hermano Sales, que va a cantar, Señor, en el nombre de Jesús. Toma control, Señor, de cada uno de nosotros, Padre buen Dios. En el nombre de Jesús, Señor Jehová. Obra, Padre buen Dios. Obra, Señor. Danos el permiso, Señor, de glorificar, Padre, tu nombre, Señor. Oh, Señor, danos la oportunidad, Padre Celestial, de alabarte, Señor, glorificar tu nombre, Padre, porque solamente tú te mereces toda gloria, toda honra y todo el poder, Padre Celestial. Oh, Señor, si ha venido alguno afligido, Señor, echamos sus cargas, Padre, en tus manos, Señor, y sabemos que paz vendrá, Señor, a su vida, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre, buen Dios. Y le doy el tiempo a mi hermano Sales. Dios le bendiga, hermano. Lleva la alabanza. Dios le bendiga, hermanitos. Amén, amén. Vamos a comenzar a alabar, pues, ustedes saben todas las oposiciones que tiene el enemigo, ¿verdad? A la misma hora que vamos a empezar, allá están con la música, pero si nosotros alabamos, vamos a... Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, aleluya, gloria al Señor. Ese vehículo ahí para que nos suministre Dios. Amén, amén. Todos, amén. Todos venimos aquí porque tenemos hambre, tenemos necesidad. Sí, hermano. Amén. Y saquemos lo que tengamos eso alabando a Dios. Amén. Vamos a alabarle al Señor. Con una alabanza suave y después seguimos con un avivamiento. Gloria al Señor, aleluya, y poder en el Rey. Venga, amén. Amén. En el nombre de Jesús. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Aleluya, gloria al Señor. La hermosura de mi Señor. Eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Le diría a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Se moverá. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Y amén, aleluya, gloria al Señor, el poder en el Rey. Se sanarán, y los enfermos se sanarán. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los problemas, váyanse, váyanse. Tú le dirías a los problemas, váyanse, váyanse. Y los problemas se alejarán. Y los enfermos se sanarán.
gracia. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Y le dirías a los enfermos, sánense. Esta noche la gloria es para él, para él, para él. En esta noche la gloria es para él, para él, para él. Y si cantamos la gloria es para él, para él, para él. Y si danzamos la gloria es para él, para él. Para aleluya, gloria al Señor, y aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, está aquí. Aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Fuego divino, fuego de Dios, fuego en lo que siento en mi corazón. Fuego divino, fuego de Dios, fuego en lo que siento en mi corazón. Hermano, todos vamos a pedir. El fuego de Dios, hermano, todos vamos a pedir el fuego de Dios. Que la noche aparezca el día, que el Espíritu de Dios se mueva. Que la noche aparezca el día, que el Espíritu de Dios se mueva. Que se mueva, 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 que se mueva. El Espíritu de Dios se mueva. Que nosotros por la fe nos acercamos hacia él, aunque su rostro no se ve, pero sabemos que está aquí. Aunque nosotros por la fe nos acercamos hacia él, aunque su rostro no se ve, pero sabemos que está aquí. Jesús está aquí. Pide lo que quiera. Jesús está aquí. Pide lo que quiera. Él tiene poder. Él te lo dará. Jesús está aquí. Aleluya. Pide lo que quiera. Como Jeremías oraba y oraba. Así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba. Así quiero yo orar y orar. Y Dios le contestaba la petición que hacía. Así quiero yo entender la mía. Y Dios le contestaba la petición que hacía. Así quiero yo que conteste la mía. El altar de Dios, el altar de Dios, el fuego encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego encendido. En el altar de Dios, nadie podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Terminamos, pasamos al de la predica. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Agradecemos a Dios porque Dios es bueno. Amén, amén. Y grande es su misericordia. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Amén.
es bueno estar contento y feliz. Aleluya. Porque la verdad es que Dios, digo Dios porque Él nos hizo a nosotros. Desde un principio. Y la humanidad se perdió, agarró sus propios caminos. Amén, amén. Vamos a leer un hermoso texto de la palabra del Señor en San Juan 3:16. Vamos a ver el amor de Dios. Dios nos amó sabiendo Él que nosotros no lo íbamos a amar a Él. Amén, amén. Él sin acepción de personas, Él nos amó a nosotros. Y tanto fue su amor que aún su vida la entregó por nosotros. Gloria al Señor. Nosotros no merecíamos nada. Gloria al Señor. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén, amén. Dios es bueno. Este texto es muy conocido. Amén. Por todos. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire qué lindo, vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, papá. Siempre llenas mi boca, Señor, de manjar divino y agradable, Señor, para sustentar el alma y el espíritu y el corazón humano, Padre. Yo te ruego, Dios mío, que los oyentes, los que oyen, Señor, oigan tu voz y crean en ti, Padre, te den la honra y la gloria a ti, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por cuanto Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Difícilmente nosotros nos metemos por un amigo viéndolo que lo están matando. Va que es difícil. Y muy difícil a veces es defender un ser querido también sabiendo que está en, que ya lo van a matar. Es difícil, es raro. O es poco. Pueden sentarse, hermano. Pueden sentarse. El familiar. Pueden sentarse, hermano. Que se mete a defender la vida de otra persona. Pero Dios no. No teniendo, hermanos, en sí amor propio, o sea, amor a la vida de Él, sino que nos tuvo amor a nosotros. Vino Él sin hermanos, sin entender que nosotros también le íbamos a odiar a Él. Nosotros, el ser humano, hermanos, no tenía derecho, ni parte, ni suerte de entrar al reino de Dios. Nada más Israel. Pero tan grande fue el amor de Dios que dice a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, la salvación es un don gratuito, regalado de parte de Dios. No lo podemos comprar con dinero. No lo podemos, hermanos, obtener con oro ni plata, ni tampoco lo podemos obtener aunque diéramos, hermanos, casas, diéramos la vida, diéramos hijos en ofrenda. No lo pudiéramos tener, sino que es un don de Dios dar la salvación para todo aquel. El requisito único para obtener la vida eterna es creer en el Hijo de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Mire, hay otro texto divino en Juan 4:10. Respondiendo Jesús y les dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él, te daría agua viva y nunca más tú tendrías sed. Mire, esto lo dice a la samaritana Jesús, a una mujer samaritana. Jesús no vino a condenar al mundo, ni tampoco vino a hacerle guerra a nadie. Muchos dicen Jesús fue terrorista, pero Jesús no era de ese. Él era de amor, era de paz. Él vino a conquistar este mundo
para salvarlo, para que no se condenara. Él les dijo, dos caminos hay. Uno al infierno, que es el del diablo, y el otro que va a la salvación, a la vida eterna. Amén, amén, amén. Miren, aleluya. Qué lindo. A sus discípulos él les dijo, yo me voy y voy a preparar lugar para vosotros. Donde yo esté, también vosotros estéis. Mire qué lindo. De hijo bastardo, dice bien. O sea, de no ser hijo de Dios. Muchos dicen, somos hijos de Dios porque Dios nos hizo. Es cierto, la naturaleza Dios la hizo. Pero si está en pecado la persona, es un hijo bastardo. O sea, sin padre, pues. Pero el que cree en el Señor Jesús pasó de hijo bastardo a ser hijo legítimo de Dios. Mire, ahora reconocemos que nuestro Padre Celestial es Jehová Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el castigo que a usted y a mí nos tocaba, Cristo pagó en la cruz del Calvario. Por eso es que no necesitamos, hermanos, la materia, no necesitamos ni tampoco amuletos ni nada de eso para llegar al reino de Dios, sino tan solo creer en el Hijo de Dios. Amen, amen. Mire qué lindo. Por cuanto Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no vino por pocos, Dios vino por todas las multitudes. Aún en el fin, los que no quieren, hermanos, creer en el Señor Jesús, creerán por los milagros, creerán por las acciones de la naturaleza, por castigo. Yo recuerdo cuando se oían las televisiones, yo estaba trabajando y prendieron la televisión cuando le dieron el golpe a las Torres Gemelas. Y me acuerdo que en ese momento, antes de pasar eso, quizás en las Torres Gemelas, alrededor, nadie quería saber de Dios. Pero cuando sucedió eso, hermanos, todo mundo decía, God bless you, Dios bendiga América. Y se acordaba de Dios hasta los que no creían. Porque el que no crea a la buena, hermanos, creerá, hermanos, a lo más mejor, le llegará a la situación terrible. Porque el que no llegue, hermanos, a la palabra del Señor, llegará, hermanos, con vara de hierro. A Israel le dijo, y yo lo llevaré hasta el monte santo, le dijo, con pura vara y azote. Entonces, el que no crea, hermanos, créame que tan grande, mire, muchos tenemos, decimos, pues Jesús no es malo, es cierto. Si Él fuera malo, dejara que la humanidad se perdiera. Pero Él hace acciones en la tierra con la naturaleza para que el hombre se arrepienta y mire, amén, amén, que existe un Dios verdadero. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, mire, Dios le dio castigo a Israel en el desierto, que los picaron las culebras. Y Él no crea que lo hacía por malo, a Él le dolía en su corazón. El problema era que Israel solo miraba lo terrenal hacia abajo y acusaba a Dios de todo lo que le venía, de cuánta cosa. Y a Moisés le dijo, hazte una serpiente, algo que el que la mire, le dijo, aunque lo pique la sierpe, no morirá. Dios lo que quería era que la humanidad levantara la cabeza y alcanzaran a ver hacia el cielo, que es donde está Dios. Mira, porque muchas veces el ser humano solo mira, hermanos, lo terrenal, pero no mira lo celestial. Gloria al Señor. Y lindo es cuando usted levanta el rostro y mira la hermosura de Dios, donde dice la Biblia, los cielos cuentan la grandeza de Dios. Mire qué lindo. Qué lindo, hermanos, ver las estrellas, el sol, la luna, que Dios lo ha hecho. Entonces sabemos que nuestro Padre Celestial, hermanos, está en un lugar lindo y bello. Es a donde irá toda alma que crea en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, el pecado te llevará a la condenación,
el vivir en este mundo y ver el pecado, hacer el pecado, nos lleva a la condenación. Pero más los que creen en Jesús tendrán vida eterna, gloria al Señor. Y ese es lo bueno, es la esperanza de todo cristiano que ha creído en Cristo Jesús y que Él los salvará, hermanos, de la muerte eterna. Porque hay una muerte que se le dice muerte, pero no es muerte, es muerte espiritual, porque donde va a ir a dar es el infierno. Es donde estaba el rico, hermano, sufriendo, hermanos, angustiado con tormento de fuego, hermanos, por las culpas y maldades que él había hecho. Pero existe un Dios verdadero, un Cristo, hermanos, que no se murió ni tampoco perdió, sino que ganó lo que tenía que ganar, gloria al Señor, y se coronó como rey, y ahora vive en las alturas y vive en medio de nosotros. Y él dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos, dejaré al Espíritu Santo para que les dé vida y les dé alegría y gozo y poder de lo alto para vencer al mundo, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, que tenemos un Salvador que hasta el día de hoy, hermanos, Él está con sus brazos extendidos así, esperando al ser humano, esperando a la humanidad, esperando a aquellos que se arrepienten de las maldades que se hacen, esperando que se alleguen a los pies para ellos, Él abrazarlos y decirles: bienaventurado, hijo mío, porque has creído en mí, gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios no es verdugo de nadie, ni tampoco es un delincuente, ni mucho menos es uno, hermano, salteador, ni mucho menos viene a castigar al ser humano, sino que Él lo viene a salvar. Él dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Miren, aunque vengan momentos difíciles, duros, algo Dios quiere sacar, alguna virtud Dios te quiere dar en ese momento. Las aflicciones vienen para que la presencia de Dios se manifieste y haga obras grandes dentro de tu corazón, de tu vida. Quizás has desviado tu mente a algo malo y te vino una aflicción y te acordaste de Dios. Es porque te ama el Señor, es porque te quiere Dios, Él te quiere salvar. Gloria al Señor. Recuerdo en un momento, hermanos, de mi vida, cuando en mi persona algo que obtenía de lo material me lo quitó otro muchacho. Y digo, y yo me sentía afligido y angustiado. Decía yo: ¿por qué me ha pasado esto a mí si soy tu hijo? Pero no entendía yo el propósito de Dios. Y oigo una voz audible en la noche que aleluya, me dice: aleluya. Mira, hijo, yo te quiero tener conmigo allá. O sea, lo que no quería era que el corazón yo lo tuviera en los bienes terrenales, sino lo tuviera en el Cristo verdadero, en aquel que da la vida, aquel que tiene, hermanos, en sus manos la riqueza, el oro y la plata, aquel que tiene, hermanos, para darnos, hermanos, y no quitarlo, gloria al Señor. Dios es bueno y es grande, hermanos. Grande fue el amor de Dios, que Dios ha dado a su Hijo unigénito, sí, Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Desde un principio, hermanos, el ser humano ha sido malo. Gloria al Señor. No crea que solo nosotros. Nosotros éramos apartados del reino de Dios porque éramos una raza peor que la que había. Pero grande fue el amor de Dios, que Él nos reconcilió con el Padre. Mire, desde un principio el ser humano se apartó, inmediatamente se independizó de Dios. Adán y Eva, hermanos, eran hijos de Dios. Dios los había hecho y los tenía, hermanos, en una vida especial, dueños de un jardín, dueños, hermanos, donde no existían cercos ni barreras, no existía nada. Eran dueños todos de todo eso, aún de los animales. Pero a causa del pecado hizo, hermanos, que se perdiera la comunión con Dios. Adán pecó, la mujer pecó y fueron sacados del jardín del Edén. Mire, pero Dios, hermanos, es tan misericordioso que a pesar de que el hombre peque, Dios siempre busca una solución.
Adán no lo dejó solo, sino que lo buscaba, dice la Biblia, y le decía: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Él sabía dónde estaba, pero quería que el hombre le respondiera. Quería que el hombre le dijera: me escondí, tuve miedo. ¿Quién te ha enseñado a tener miedo? El miedo es del diablo, hermano. Es a causa del pecado. Pero hoy te dice Cristo a ti: no tengas temor. El que esté en mis manos, ¿quién lo arrebatará? Aleluya. Gloria al Señor. Adán lo buscaba como te busca a ti y a todos aquellos que nos escuchan. Le decía: ¿dónde estás? Ahora digamos: ¿a dónde estás tú? Yo quiero que vengas, que te acerques a mí. Tienes problemas, ven a la cruz de Cristo y se van a solucionar. Llevas cargas duras y aún no puedes dormir. Confía en mí, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Gloria al Señor. Y nada te va a pasar. El que esté en mis manos, nadie lo va a arrebatar. Aunque así hayas cometido cualquier error, aunque así hayas cometido cualquier problema, dice que Dios hará, agarrará los pecados y los echará a la mar y nunca más se acordará de ellos. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos de llegar a la cruz de Cristo, pedir perdón, reconciliarlos con el Padre, sabiendo que este Salvador es mejor que un abogado, porque aboga por ti con el Padre, diciéndole: este es mi hijo y se ha arrepentido, y yo lo voy a limpiar, lo voy a lavar, lo voy a hacer un hombre de valor, un hombre que valga la pena, un hombre que perdió la moral en el mundo, pero yo le voy a dar un carácter glorioso para que testifique de la grandeza mía. Un hombre que perdió la confianza entre los hombres, aún en su propia esposa, pero yo le voy a dar una confianza gloriosa, de manera que su esposa, su familia, la gente que no lo conoce, tenga confianza en él. Gloria al Señor, porque en el reino de Dios todas las cosas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Dios te renueva, te cambia. Dios te hace un hombre bueno, un hombre de valor, un hombre de respeto. Gloria al Señor. Porque en este mundo hemos perdido la moral como Adán la perdió y le entró vergüenza. Pero grande Dios, hermanos, que nunca se olvidó de nosotros. Gloria al Señor. De Adán no se olvidó. Lo vistió, le cubrió su vergüenza, le cubrió su pecado. Mire qué lindo. Y aún dice que lo sacó, pero no lo desamparó. Levantó a otro. Levantó a Abel como un gran siervo de Dios. También levantó a Abraham, deseando que Abraham predicara sobre toda la tierra del reino de Dios, de gracia, no de la ley. Y anduvo vagando Abraham, y aunque hacía la voluntad de Dios, pero Dios lo que quería era que él predicara. Gloria al Señor. Durmió Abraham. Fue levantado Moisés para defender al pueblo de Dios y sacarlo del pecado y llevarlo a la presencia de Dios. Miren, murió Moisés, quedó José. Después de José viene Daniel con sus tres amigos. Después viene David. Gloria al Señor. Y también murió y pecó también, y Dios se arrepintió y Dios lo perdonó, como tú y yo a veces pecamos. Pero tenemos un abogado que es nuestro Jesucristo. Gloria al Señor. De manera que vino un Salvador más grande que todos los profetas antiguos, y ese se llama Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ese se llama Jesús de Nazaret. No venimos a decir nombres humanos. No venimos a presentar a ningún abogado. No venimos a presentar a ningún político. Pero sí venimos a presentar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Aquel que te puede salvar. Aquel que te puede sacar del hoyo donde estás. Aquel que puede levantarte de donde estás. Hermanos, troncado, que no puede levantarte. Sí, Señor, aleluya. Aquel que te puede sacar de la pobreza a una bendición más gloriosa. Aquel que te puede sacar de la pobreza donde no sirves, hermanos, para producir y que seas productivo. Gloria al Señor.
aquel Dios, hermanos, que un día se levantó y le dijo a Pedro, aunque me niegues, yo he orado al Padre para que tu fe no te falle y te levantes con más fuerza y con sí, más Señor, poder, aleluya, para bendecir aleluya. Mi nombre y llevar mi palabra a todos los reinos de la tierra, gloria aleluya, al Señor, aleluya, de manera aleluya, que Pedro se levantó con un mensaje glorioso y se arrepintieron 3,000 almas, gloria al Señor, aleluya, y en el segundo mensaje se levanta y predica y se convierte en 5,000 almas, gloria al Señor, sí, Señor, ese es aleluya, mi Dios, gloria al Señor. Ese es aquel Dios que adoraban los discípulos. Ese es el Dios que adoraban aquellos hombres. Ese es el Dios que los profetas decían, vendrá un Salvador, que ese sí los va a salvar de la misma mano del ser humano y aún de la mano del diablo, gloria al Señor. Porque el diablo quiso matar a Jesús, pero no lo mató, sino que nada más fue el simulacro, hermanos, para dar una ofrenda por la culpa nuestra. Y sí, hoy Señor, vive, aleluya, y vive para siempre. Amén. Y el pueblo del Señor vivimos, hermanos, para siempre, gloria al Señor. Amén. La bendición del pueblo no es retroceder, sino seguir adelante, gloria al amén, Señor. Amén, amén. La bendición del pueblo es seguir adelante, aunque así le haya fallado, volverse a levantar y pedir perdón y seguir hacia adelante, gloria al Señor. Un día le decía yo a mi Dios, le decía, Señor, ayúdame a seguir. Eran momentos duros y difíciles en donde la maldad se levantaba. Pero yo le decía, aunque sea de arrastra, Señor, quiero llegar contigo, gloria al Señor. Porque Dios es bueno. Sí, Señor, Dios es aleluya, grande, hermano. Y Él es el único que te puede ayudar. Si a mí me ayudó en los momentos difíciles, en medio de mis enemigos, en medio de personas que me querían matar sin ninguna causa, en medio de personas, hermanos, que me odiaban sin ningún motivo, pero la mano de Dios estaba ahí diciendo, este es mi hijo y no lo vayan a tocar. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios es grande y seguirá siendo grande y seguiré diciendo que es grande, gloria. Amén, amén, aleluya. Él es el único, hermanos, que te puede ayudar. Si estás enfermo, Él te puede sanar. Si tenés algún problema, momentos difíciles, Él te puede sacar de allí, gloria al sí, Señor. Señor, aleluya. Él te dice, pídeme y te daré. Tócame y se abrirá. Búscame y me hallarás. Amén, el amén. Que pide, recibe. El que busca, haya. Y el que toca, se le abrirá, gloria al Señor. Grande es Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando se te cierra una puerta, créeme que se abrirán mucho más para bendecirte, gloria al Señor. Aunque sientas que tus enemigos te dicen, ya no vas a vivir y te buscaré donde estés, te aseguro que el Dios de los cielos, la mano de Él estará en medio de tu enemigo y tú. Amén. Y nada te va a pasar, gloria amén, al Señor. Amén. De manera, Señor, hermanos, que David estaba en medio de problemas, en medio de momentos difíciles, y ni aún así renegó de la gloria de Dios y fue liberado, gloria al Señor, de sus enemigos. Aún le daba victorias, hermanos, en derrotar a sus enemigos. Venga, y tú que le pides y le clamas a Dios, la victoria viene, gloria al Señor. Venga, amén. Si le estás pidiendo un trabajo, espéralo porque te viene, gloria al Señor. Venga, amén. Yo veo aquí en el cielo sobre tu vida que hay bendiciones que Dios las va a derramar. A algunos se les han cerrado puertas, pero Dios las va a abrir, gloria al amén, Señor. Venga, amén. Te va a abrir mejores puertas, gloria al amén, Señor. Venga, amén. Algunos están pensando, hermanos, que ya se terminó y que ya no puedo. Sí puede, gloria al Señor. Échale ganas, que adelante hay una bendición esperándote. Amén, amén. Adelante hay una bendición esperándote, hermano. Y te aseguro que te vas a gozar cuando Dios la derrame sobre tu vida. Amén, gloria amén, al Señor. Gloria a Dios. Porque Cristo, hermanos, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Venga, cree en los milagros, cree en el Señor Jesús,
cree en Él y cree en el Espíritu Santo que ha dejado en esta tierra para bendecirte, tanto en lo espiritual como en lo monetario. Y si la escasez es mucha, a Pedro no tenían nada y tenían que pagar los impuestos. Y Jesús le dice, echa el anzuelo a la mar y saca un pez. Y sacó un pez, ábrele la boca. Ahí estarán dos coras, le quiso decir ahí. O dos denarios. Paga el impuesto, el tuyo y el mío. O sea, Dios tocará aún a los impíos para bendecirte, varón. Amén, amén. Dice que si el diablo te ha quitado una porción de tus bienes, Dios a través de tu arrepentimiento y de tu búsqueda, dice que le dará que el diablo te devuelva 7 veces más, gloria al Señor. Amén. Tienes que creer en su palabra y hacer las cosas como deben de ser, gloria al Señor. Abraham no tenía nada y le dijo, sal de tu tierra, salí del pecado del mundo y vete a la tierra que yo te mostraré. Vete a la iglesia, entra a la iglesia, ahí está la bendición, gloria al Señor. Y llegó a tener bienes y bienes en abundancia. Y te voy a contar una historia para que veas cómo Dios libera a aquellos que se arrepienten aún del mismo infierno. Abraham andaba con su sobrino Lot. Y dice que Abraham le dijo, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. No hay ningún problema. Y Lot buscó, hermano, Sodoma y Gomorra. Es ciudad de pecado. Y cayó en maldición, el pecado llegó hasta Dios y Dios mandó 2 ángeles o 3 ángeles a destruir esa ciudad. Pero había uno que estaba orando por Lot, que era Abraham. Hay uno que está orando por ti, hermano. Amén. La iglesia está orando por ti para que Dios te libre de ese infierno. Y Abraham le dice a los ángeles, si hubieran 100 la perdonaría, sí, le dice el ángel. Si hubieran 50, hasta que llegó a uno, la voy a perdonar, le dice. Pero era mucha la maldad. Aún quisieron abusar de los ángeles. Pero ahí va la misericordia de Dios testificando que habría un salvador para tu vida. Venga, amén. Dice que el ángel le dijo a Lot, apresúrate a salir de esta ciudad, porque esta ciudad la voy a destruir. Y dice que Lot le dijo, yo no alcanzaría a llegar allá. Y lo sacó el ángel de allí y lo puso en un lugar. Vete a la ciudad, voy a ir a la ciudad tal. Y corrió Lot. Los ángeles no hicieron nada hasta que Lot estaba salvo allá. Y esas dos ciudades las destruyó los ángeles de Dios por malvados, por el pecado. Pero fue liberado Lot, testificando de que sí, tú y Señor, yo, aleluya, a pesar de que merecemos el infierno por malo, Dios levantó al Salvador. Solo cree en el Señor Jesús. Amén, amén. Y serás salvo. Mire qué lindo. Amén, amén. Testificando de la grandeza de Dios, el ladrón le dijo, no molestes a este Señor. El maestro. Él, al maestro. Amén, amén. Él le dice, sufre injustamente. Pero nosotros por ladrones sufrimos. Y él le dice, de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Grande es el amor de Dios. Amén, amén. Si tú lo has ofendido, a Dios no le interesa. Lo único que le interesa es que te arrepientas, hermano. Si la humanidad entera han ofendido a Dios y se han apartado dándole la gloria a otras cosas, Dios, cuando ellos vienen, no les toma, hermanos, en cuenta el pecado, sino que los echa a la mar y los salva, gloria al Señor, los reconcilia con nuestro Padre Celestial, gloria al Señor. Amén. De manera que siempre Dios ha querido salvar al ser humano. Amén, amén. Y a nosotros, gracias a nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendiciendo el nombre de Dios. Sí, Señor, que aleluya. Tenemos a Cristo en su corazón. Que tenemos a Dios, hermano, en nuestros corazones para darle la honra y la gloria a Él. Amén, amén. Nunca se aparte de los caminos de Dios. Por tan grande fuera, difícil fuera el problema, siga a Dios, hermano. Amén, que amén. Eso lo va a salvar, gloria amén, al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y no se preocupe por lo demás. Las cargas en el camino se arreglan, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito amén, amén. Sea el nombre sí, de Dios. Señor.
Yo no sé si habrá alguno aquí que no haya, hermanos, arrepentido o aceptado a Dios. Ven, yo quisiera que usted me permitiera orar por usted. Ven, amén. Si usted tiene algún problema, no tenga temor. El que pide, recibe, y el que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Han habido momentos difíciles, hermano. Este grupito viene, si usted no se imagina de dónde viene. Y hemos topado con gente, hermanos, con problemas, con momentos difíciles. Y hemos orado por ellos. Y Dios ha glorificado su nombre. Los ha sacado adelante. Los ha liberado de problemas, de cárceles. Los ha liberado de deportaciones. Y eso solamente lo hace Cristo Jesús. Amén, amén, el Creador del universo. Nosotros nada podemos hacer. Venga, solamente darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Dio la vida por mí y por usted, gloria al Señor. Yo no sé si habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios. Bueno, gloria al Señor. ¿Firman? Sí, yo quiero hablar. Quiero dar un testimonio después, le das. Gloria al Señor. Dios es bueno. Venga, amén. Lo más grande, mire, puede faltar el dinero, el oro, la plata, pero si tienes a Cristo en tu corazón, amén, lo amén. Tienes todo, hermano. Amén. Yo he pasado por momentos difíciles y Dios ha tocado gente aún ni de la iglesia. Cuando siento, llegan y me dicen, toma, para que te alivian. Amén, amén. Dios es bueno. Dios nunca lo desampara aún. De manera que David decía, joven fui y he envejecido, decía, y no he visto nación que mendigue pan. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Porque eso es a las naciones y aún sus hijos. Amén, gloria a Dios. A sus hijos nunca los va a desamparar. Amén, amén. Vengan escaseces. Me acuerdo que una vez me acosté y le dije, tú sabes de lo que tengo necesidad, Señor. Amén. Ahí nos miramos mañana. En la mañana me estaba tocando una persona impía y me dice, Dios me dijo que te diera esto. Dios es bueno, hermanos. Amén, amén. Créale a Él. Amén, no crea en mí ni confía en mí, sino en Él. Amén, amén. Él que dio la vida por mí, gloria amén, al Señor. Aleluya. Dios es lindo y les ama a ustedes. Amén, amén. Yo veo bendiciones sobre sus cabezas. Amén, amén. Y yo declaro que van a ser bendecidos, hermanos. Declaro que sobre ustedes se derramará bendición, amén, espiritual, amén, y monetaria. Gloria al Señor. Y alguno de ustedes va a ser liberado de aún de sus propios enemigos. Dios no dejará que los toquen. Gloria al Señor. Yo veo una cobertura sobre aleluya, muchos de aleluya. Ustedes. Sobre de ustedes. Que ni el enemigo lo puede pasar. No tenga amén, temor. Amén, pídale a Dios. Levántese con una voz. Mire, dígale, Señor, aquí estoy. Venga lo que venga, pase lo que pase. Te amaré siempre. Y el cerco de Dios estará sobre ustedes, hermano. Amén, amén. Será Dios en ustedes y en nosotros. Gloria al Señor. Amén. Gracias al Rey de Reyes y Señor venga, de amén. Señores. Porque me permite en esta hora presentar a Cristo Jesús como un gran Salvador, como un gran amigo de ustedes y mío, como un gran abogado ante Dios el Padre y ustedes. Amén, amén. Un gran Dios, hermanos, que ama a sus hijos. Amén, Dios amén. Bendiga a nuestros amigos y hermanos que nos miran a través de Facebook. Amén, amén. Dios les bendiga. Serán bendecidos amén, amén. Al oír este mensaje. Gloria al Señor. Amén. Y declaramos bendiciones para ellos. Amén, amén. El Señor les bendiga, hermano. Amén, amén. Y le damos el tiempo a mi hermano Sales que quiere contar un testimonio. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, estamos hablando del testimonio de las obras de Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Y hay veces que a nosotros el enemigo nos tapa la boca, el temor. Pero sí queremos, dice Jesucristo que nadie testifica. Y pues, pero nosotros los que miramos la maravilla de Dios, tenemos que testificar. Cuando uno duerme en otro, pero Dios, estamos tirados, postrados en el suelo, porque los dolores nos tiran, nos tumban. Gloria al Señor. Los mismos hermanos nos olvidan. Aleluya, gloria al Señor. Todos, pero solo estamos olvidados allá.
que solo esa persona está clamando, está postrada. Pero Cristo no se olvida de usted y de mí. Cristo manda a uno de ustedes y de mí y a buscarlo. Eso me tocó a mí ayer. Me fui a buscar a una persona que yo no sabía dónde vivía. Llamé al pastor, a la pastora, a otro, y nadie me contestaba. Llamé al hermano Gilberto, le digo, ¿dónde vive la fulana de tal? ¿Y dónde vive? Y pues no podía encontrar, andaba dando vueltas aquí por Pomona y vuelta y vuelta. Empecé a las 9, buscándolo, y eran como las 11, yo buscando, casi no conozco. Pero la verdad el caso es que le llamé y él me dio el teléfono de la persona, le hablé, y así fui y ya. Lo hallé postrado, porque la persona es como uno de usted y yo. Y entonces sentimos el dolor, pero ya nos olvidamos de ella. Y son enfermedades que ya no, ya se lo acabó. Entonces, cuando usted está así, recuérdese, no se olvide de seguir orando. Dios a su tiempo va a enviar a un siervo de Dios. Así estaba Pablo postrado y Jesucristo, el Espíritu de Dios, Jesucristo envió a Ananías. Y le dio la dirección para que fuera. Pero este hombre, y el Señor, aleluya, Saulo de Tarso, poder en el rey, mataba a cristianos, y a él tenía que ir este Ananías a sanarlo. Es cosa de ponerse a pensar, porque lo va a matar porque es cristiano, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros, hermanos, los que estamos aquí presentes, recordemos que nunca debemos de pelear la batalla en que postrado, Señor, yo tengo la fe que tú me vas a levantar de aquí. Porque un siervo de Dios va a llegar. Yo llegué ahí, oré, clamé, guerreamos el esposo y la esposa. Y pues no es una oración de minutos, sino que de horas. O se levanta, porque no te va a ir el siervo de Dios hasta que te levante. Es una batalla que no se va a perder. Porque si se pierde, Dios hace las cosas perfectas. Y amén, Dios cuando amén. Lo va a llevar a usted, lo va a ir a levantar, lo va a ir a sacar donde está. Y lo va a poner en el camino y le dice, vete para acá. Porque Dios no lo quiere que usted termine, porque cada nosotros que estamos aquí tenemos una misión y no la hemos empezado. Aunque estemos en un templo, aunque estemos evangelizando, pero todavía no lo hemos empezado. Aunque estemos en la obra, pero todavía no lo hemos empezado. Pero hay alguien que nos quiere tumbar los pies para que no terminemos la misión. Entonces, pero yo les digo, esta persona ya estaba terminada, ya no se podía levantar, ya no se podía caminar. Del 1 al 10 dijo que estaba mal. Yo llegué con mi cámara, lo grabamos y todo, porque todo se hace como que todo claro, ¿verdad? Porque no es yo el que sana, sino que es el Espíritu Santo. No es yo el que sana, amén, sino amén, que es Cristo el que lo está enviando a traer a sus soldados caídos. Entonces, esta persona, bendito sea Dios que tiene a uno como de ustedes, hermano. Nunca, nunca abandonen a un soldado. Días libres para nosotros, los soldados de Dios, no hay días libres, porque alguien está caído, hay que irlo a buscar. Y fui a buscar a esta persona, la encontré, oramos, y bendito sea Dios, ya llamé dos veces, dice que ya mañana va a ir a trabajar. Imagínense cómo y al Señor, aleluya. Y estaba sobrepasado, así es bien hermoso, ¿verdad? Entonces, sobrepasado, ya el peso ya estaba sobrepasado, pero Dios lo adelgazó, Dios quemó grasa, Dios quemó todo. Dios rebajó todo eso. Aleluya, gloria al Señor. Dio fuerza porque ya no se podía. Y después yo le dije, levante con sus propias manos. Entonces, cuando yo cuente tres, usted se va a levantar. Y ahí pues en la cámara mira donde la persona se levanta. Bien. Entonces ese es el poder de Dios. Yo no tengo que ayudarle a nadie con la mano. Porque Cristo dijo, sálvame que perezco, le dijo Pedro. Pero Jesucristo no le dio la mano, él lo asió con el poder. Lo asió, ¿verdad? Lo levantó. Así yo también le digo, levántese con su propia fuerza. Y se levantó. El cojo le dijo a Pablo, levántate, pero ella tenía todo torcido, los brazos, todo, y le dijo, nomás dame la mano. Dios le extiende la mano a cada uno de nosotros, amen, amen. Pero tenemos un orgullo, ese orgullo o temor. Soltemos el orgullo y el temor, porque estamos agarrados entre la vida y la muerte, y tenemos el orgullo acá y el temor, pero no queremos soltar el temor ni el orgullo, para darle la mano a Cristo, amen, amen. ¿Verdad? Tenemos que soltar amén, amén. El gloria temor, al Señor. El odio, el rencor, todo. Porque eso nos tiene ahí, aleluya, postrado. Entonces, el testimonio de esto, hermano, se debe a que nosotros no debemos de tener temor, ni rencor, ni pleito. Hay que soltarlo, parar la mano a Cristo, ir a orar por su enemigo. Ananías fue y oró por Saulo de Tarso, que mataba a cristianos. Así que olvidémonos de los enemigos, por eso no voy a orar, no, usted.
tenemos que ir, porque ese es el mandato de Dios, botar el orgullo. Dice que hay que amar mucho, pero hay que amar más, mucho más. Amén, amén, gloria al Señor. Dios es amor, ¿entiendes? Entonces, todos los soldados de Dios aquí, tenemos que tener esa voluntad en el Espíritu de Dios y no poner cara de triste, sino que de poder, de gloria y poder. Donde vayamos nosotros, yo ando yo solo. Pero cuando vengo a sentir, hay bastantes oradores. Pero lo que me cuesta es encontrar la dirección. Pero sí hay que pedir, hay que averiguarse dónde está esa persona, ir a sanar, cumplir la misión. Testimonio completo, que la persona que usted va a orar por él no va a dar testimonio. Usted tiene que recomendar a Cristo, porque usted lo vio, ¿verdad? Los hijos de los hebreos dicen, ¿dónde está tu Dios, pues? Como hay una alabanza, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad que así dice? ¿Dónde está tu Dios? ¿Verdad? Entonces eso, la gente pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y usted le dice, el mío vive en el cielo y está en mi corazón, ¿verdad? Entonces eso es lo que uno debe decirle. Nosotros tenemos que responder por Cristo, recomendarlo a nuestros amigos, a los vecinos, a todos, y llevarlo hasta más allá. Porque nadie, no se va a ganar esto para glorificarme yo, ¿cierto? Esto es para que se glorifique Dios. Y que nosotros, los que estamos viendo por televisión, por todos, estamos viendo el poder y gloria. No estamos diciendo el nombre de la persona que se sanó. No decimos ni sé. Estamos dando el testimonio. ¿Amén? Porque todos nosotros somos individuales. Uno va para allá, otro para allá, otro para allá. Entonces tenemos que tener la fe. ¿Verdad? La fe que Cristo está con nosotros y que Cristo va a sanar. Amén. Lo que ustedes digan, y eso lleven en su corazón, se va a sanar. Dice que si Elías oró y llovió fuego, cayó. Oró José y el sol se paró, ¿verdad? Pues yo, René Sables, oro y el mar se para. Y la espuma del mar se para que no se lleve mi fe. En nombre de Jesús. ¿Amén? Porque dice que si dudas, el mar te lo lleva como la espuma. ¿Amén? Entonces uno tiene que parar el mar, el oleaje y la espuma para que no se la lleve. Hasta que usted dice, el mar se va a parar ahora, la espuma, hasta que este se le da. En el nombre de Jesús. Y usted, de rey, hermano. Bendito sea Dios y espero que el testimonio para Jesús sea la honra y la gloria. Porque amén. Yo jamás doy mi nombre. Amén. Yo jamás digo yo soy carne, no. Yo digo yo soy tierra. He venido a una tierra, he venido acá. Una tierra lo ha visitado. Una tierra ha estado acá. He venido en el nombre de Jesús. La honra y la gloria sea para él. Ni mi nombre ni nada doy. Toda la honra es para él. Porque amén, yo amén. Lo que pido a Dios como tierra negra, como polvo seco, es rocío del cielo. Rocío y agua y semilla, trigo, para que se multiplique al 100 por 1. Mi deseo de la visión de Dios es que cada uno de nosotros se convierta en 1,000,000, no en 100,000. En 1,000,000, porque la visión de Dios no es de salvar uno ni dos, es todo el mundo. En el nombre de Jesús, espero que esta semilla crezca por donde quiera que ustedes vayan, testifiquen de lo que ustedes miran, para la honra y la gloria de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús, les doy las gracias por la atención, hermano, y que Dios les bendiga. Amén. Paso la palabra. Vamos a dar tiempo a mi hermano Tano para las peticiones, hermanos, si alguno tiene peticiones. Amén, hermano, que el Señor les bendiga en esta noche. Si alguien tiene alguna petición, amén, para orar. Quédeme la palabra. Si usted tiene alguna necesidad, sí, o un testimonio problema, que quieran compartir, o un testimonio. Amén, algo que ustedes deseen. Quiero con su nombre, hermano, para la lámpara. ¿Nombre de la Carmen? Espéreme, présteme la lámpara. Ahí está, quiero el allí póngale por qué quiere. Que Dios lo sane, ¿no? Gloria al Señor. Amén. ¿Alguien más? Amén. Venga, amén. Aleluya, aleluya. Cristo vive. Casa.
que salga bien de la operación. Que salga bien de la operación. Que salga bien. Que Dios, amén. Pásame. ¿Alguien más, hermano? No, hermano. Sí, amén. Por un trabajo. Por un trabajo. Carlos. Carlos, por un trabajo. Bueno, de ganar 18 la hora. Carlos. Póngale. Por trabajo. El que pide, recibe. Sí, es. Amén. Y el Señor. Aleluya. Yo como le digo al Señor, mejor decirle al jefe que le eche más al cheque y que no me quite, ¿ah? Pues sí. Para eso debe ser sinvergüenza uno, hermano. Para pedirle a Dios. Gloria al Señor. Allí no hay que tener pena. Sí. ¿Qué quiere que le hagan a sus hijos? Protección, ¿verdad? Y mientras él está atendiendo, voy a decir unas palabras. Miren. Alumbra para acá, brother. No, no hay otra lámpara. Ah, levante, brother. Y él que le alumbre a la cámara. Esto es confidencial, hermano. Mire. Esto aquí no vamos a mencionar nombres ni nada, solo vamos a levantar y vamos a decir en el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios responda a cada petición, amén, amén. Y Él tenga misericordia de todos ustedes. Y eso lo vamos a llevar aquí en la Biblia y yo voy a estar orando por esas peticiones. Amén, amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Nadie más va a saber y no se preocupe que alguien va a andar hablando ni nada, no. Amén, amén. Esto lo vamos a meter aquí, yo voy a orar por ella en mi casa. Y donde esté, y usted con fe espere y pida también a Dios y crea, amén, amén. Que Dios es el que va a hacer los milagros. Amén. Sí, ¿ya terminó la petición? No voy a mencionar nombres, ni problemas, ni nada. Solo levántela y en el nombre de Jesús. ¿Su nombre? Sí, bien. Y si Dios le responde, mire, si Dios le responde y hace el milagro. Le sugiero, no para darle la gloria a usted, ni a mí, ni a nadie, sino le sugiero que testifique, que dé testimonio, amén, amén. Diciendo que Dios la ha favorecido con el favor que Dios le ha hecho. ¿Me entiende? Ok, quiero que merecer un favor de ustedes. Miren, uno de mis hermanos va a quedar cuidando aquí, viendo con los ojos abiertos. Si ustedes pueden, sálganse, vénganse para acá. No voy a poner manos, no vamos a poner manos. Solo le vamos a pedir a Dios que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Amén, amén. Y haga el milagro. Y si usted solo crea, nosotros nada somos ni nada podemos hacer. Queremos creer en un Dios que hace milagros. Por aquí, amén, se pueden poner parados. Vénganse para acá. Aquí no parado, aquí parado, temor, ahí parado. Nosotros ahí vamos a interceder por ustedes. O sea, vamos a hacer lo que sí, Cristo Señor, hizo. Aleluya. Cristo se enfrentó al diablo por amor a nosotros. Y hoy vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a orar
y a decirle a Satanás que suelte las bendiciones y que les bendiga a ustedes, y si están enfermos, que los sane Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre júntense, Santo, Señor. Júntense, hermanito. Júntense, júntense, júntense. Hermanos, juntamos más el calorcito de la bendición de Dios. Gloria al Señor. Tómense de la mano, tómense solo de la mano. Crea y tenga fe. Tómense de la mano, hay una mano, una cadena, una cadena, una mano. Agarre la mano, hermano. Tómense la mano. Tómense de la mano, hermano. Padre Santo, tome la mano, en nombre de Jesús. Padre Santo, oh, mi Dios, Padre Santo. Mi alma te alaba, Señor. Padre Santo, aleluya, bendito. Padre Santo, Señor del cielo. Padre Santo, Señor del cielo. Padre Santo. Oh Dios de gloria, en esta hora, Padre. En esta hora venimos ante ti, mi Dios, pidiéndote, Dios mío, por estas peticiones, Padre. Señor, este papel te lo elevamos hacia ti, Dios mío. Que tú eres el que puedes y haces, Señor. Tú eres el que abre las puertas y nadie las puede cerrar, Señor. Y tú cierras y nadie puede abrir, mi Dios. Creemos en ti, oh Dios, y declaramos, Padre, un poder sobrenatural en este papel, en esas peticiones, contestando, Señor, cada necesidad de mis hermanos, Padre. Yo te ruego, Dios mío, que bendiga a los que están enfermos y los sane, que bendiga a los que van a ser operados, Señor, que un ángel esté ahí, Dios mío. Señor, ayúdanos, Padre de gloria, así a Señor, tengo oración en esta hora, en el nombre de Jesús. Declaro, mi Dios, en esta hora, poder sanador en su vida. Declaro, mi Rey, un poder sobrenatural en la vida de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, mi Dios, oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro, mi Rey, te pedimos, Padre, Señor, amado, en esta hora, por este joven, Señor, Padre, los que no tienen trabajo, Señor, tendrán trabajo, Padre amado, trabajo bueno, de ganar más del mínimo, Padre. Oh, Padre, Señor, que el trabajo lo seguirá a mis hermanos, Señor, que las bendiciones les seguirán, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, las parejas que están aquí, Señor, declaro nuevo amor, Señor, toca mi Dios, toca mi Rey. Entra con poder a cada corazón, Señor. Derrama de tu poder, tu gloria, mi Dios. Obra en ellos, Señor. Derrama de tu gracia divina. Que ellos sientan la respuesta, Señor. En el nombre de Jesús, yo pondré mi mano, Señor, con la tuya. Responde, Padre amado. Responde, Cristo de la gloria. Ten piedad, Señor. Nos revolcamos, Señor, en contra del enemigo, Padre. Que suelte la bendición de mi hermano. Señor, nos ponemos en pie, Padre, la sangre de Jesús. Cubría con mi hermano con el poder glorioso tuyo, Padre. Glorificamos, Señor, que mis hermanos son bendecidos para bendecir, Señor. Declaramos, Señor, tu poder glorioso, Padre, sobre mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres grande, Dios mío, Dios eterno de gloria. Oh, mi Dios, yo te digo, yo estoy contigo, mi Rey, y he estado contigo. No dudes en acercarte, mi Señor. Cerca te quiero tener, mi Rey. No te preocupes por lo demás, yo bendigo tu familia, tu hogar, y bendigo tu yo te respondo, y yo te respondo, yo lo pido, porque lo imposible yo lo hago, con tu propia fuerza nada vas a poder hacer. Déjame las cargas a mí, déjame el problema a mí, échate de mí las
dice el rey, duerme tranquilo. Gracias, Señor Jesucristo. Yo bendigo a mi hermano. Padre celestial. Bendigo su esposa en el nombre de Jesús. Familia, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Oro en gran manera, Padre. Que el Espíritu Santo venga. Gracias, Señor. Gracias, Padre varón, Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de sus padres, Padre celestial. Yo sé, Señor, que tú estás Señor, en el nombre de Jesús, Padre celestial. Oh, Padre, buen Dios, te pido, Señor, por este varón, Padre, buen Dios. En el nombre de Jesús. Que lo levantes en victoria, Padre, buen Dios. De misericordia, Señor Jehová, de su vida, Padre celestial. Fuera de mí nada somos, Señor. Fuera de mí nada somos. Bendice mis hermanos, Señor. Bendice mis hermanos, Padre de gloria. Obra, Señor. Obra, Señor. Obra en este varón, Señor, en el nombre de Jesús. Bota al hombre fuerte, Señor. Bota a ese hombre fuerte, Padre. Bota, Señor, al gigante del vicio, Padre. Bota todo en el nombre de Jesús, Señor. Padre Jesús, Padre Santo, y límpialo para la honra y la gloria en tuya, de Jesús, Padre. Padre Santo. En tus manos te los encomiendo, papá. Padre. Yo bendigo a mi hermana Carla, Señor. Y declaro que tendrá un trabajo, Señor, digno, Padre. Un trabajo, Señor, que gane más del mínimo, Señor. Yo la bendigo, es tu hija, Padre. Ella nunca, Señor, ha cortado su mano, sino la ha extendido, Padre, para ayudar a tu obra, Señor. En cada momento, Señor, sienta tu presencia, Padre. Gran manera, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelos a todos, Padre de gloria. Bendice mi hermana Maricela. Que ha estado clamando, Señor, y preguntándote por qué. Porque hay cosas, Señor, que ella no las ha entendido todavía, Padre celestial. Ten piedad. Oh, Señor, hay cosas, Señor, que tú estás obrando en ella, Padre, que ella no las ha entendido, Señor. Señor, sigue obrando, Padre celestial. Ten paciencia, porque yo tus oraciones las tengo. Sí, Señor. Y yo la voy a derramar. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Solo confía, sus hijos, Señor. El diablo te ha venido. Oh, Padre celestial. Y declaro bendiciones, Señor, sobre ella, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Que nada hará. Porque mi mano está con tu familia. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te voy a recompensar. En el nombre de Jesús, Señor, no tengas temor de mala agua de tu Espíritu Santo. No la oyes, Señor. Oye, mi Señor. Cuya la gloria, el poder y la alabanza, Señor. Clama en la madrugada y yo voy a estar contigo y te voy a dar fuerza. En el nombre de Dios, yo bendigo a mi hermano, Señor, y la declaro, Señor, Padre, mi Señor. Y todas las amenazas de los enemigos se volcarán en contra de mí. Del Señor, en el nombre de Dios, la cubro con su infinito poder, Señor. A ella y a su esposo y a su hijo. En el nombre de Jesús, bendito es tu nombre para siempre, Señor. Bendícelos a todos, mi Dios. Bendícelos a todos, Padre.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo bueno que ha sido, Señor. Amén y amén. Saludémonos unos a los otros, hermanos. Y que el Señor.